importante. Te cuento que el proyecto en realidad fue presentado en el año 2021 por una agrupación estudiantil en donde solicitaban la adhesión a la ley nacional de cupo. Este proyecto se trabajó en el 2022 y en el 2022 adhiere la Universidad Nacional de San Juan a la ley nacional, que es la de cupo laboral trans para el acceso al trabajo de las comunidades. Después de eso ha sido una ardua tarea, ¿no? Porque una vez que una persona presenta, o que un grupo o quien sea presenta un proyecto, ¿sí? Ese proyecto, cuando la universidad adhiere, tiene que reglamentarse para poder incorporarse a la normativa institucional interna. Así que el año pasado, desde el 2022, estuvimos trabajando en una comisión ad hoc que estuvo conformada por 75 miembros, más o menos, de todos los estamentos, incluidas las compañeras. Estuvimos trabajando para ver de qué forma se reglamentaba, esa reglamentación se aprobó y bueno, el paso que sigue es el que ahora se ha hecho público, ¿no? Que es la publicación del registro, con la finalidad de que podamos tener un paneo de cuál es la demanda, digamos, de la comunidad, para ver y organizarnos internamente para las incorporaciones efectivas de acuerdo a lo que establece la norma. ¿Hasta el momento han recibido algún tipo de registro? Porque tengo entendido que esto comenzó el día 8. ¿Ya han recibido registros? Hemos revisado la casilla y tenemos hasta ahora cerca de 40 inscriptos, así que el lanzamiento también en la Semana de la Diversidad fue para nosotros muy significativo, ¿no? Porque la idea de la institución, la idea de la Universidad Nacional de San Juan es seguir ampliando derechos a todas, todos y todes. Yo pertenezco a la organización Acercándonos a San Juan, es una organización de diversidades que está hace más de 20 años, es una de las primeras en la provincia, así que estamos muy contentas por este avance de las políticas inclusivas de la universidad que se adhiere a la ley nacional, así que estamos muy contentos celebrando todo, sobre todo en la Semana de la Diversidad y acompañadas por las compañeras de la Oficina de Género. Es un paso muy importante para nuestro sector, ya que las compañeras van a poder también acceder al trabajo formal y registral en la universidad. Y no tan solo eso, sino también poder romper estas barreras y poder capacitarte y poder estudiar.